Are you ready? Are you ready? I'm ready. Bienvenidos al tour de mi casa. Para empezar les voy a decir que mi casa tiene un estilo minimalista, porque casi no tiene nada. Pero bueno chicos, voy a empezar aquí mostrándoles los zapatos. Los zapatos desde el más grande hasta el más chiquito. Por fin mi familia aprendió a dejar los zapatos ahí. Lo siguiente que les voy a enseñar es... bueno, esto que la verdad hasta ahora no tengo idea qué es, pero mi esposo lo trajo, así que bienvenido está. Aquí ponemos los gorritos, también ponemos revistas aquí, pero por ahora tenemos el solo libros de nuestras hijas y sobre todo Moana, no podía faltar Moana. Este es el lugar donde yo creo que cada uno de nosotros tenemos en casa, donde ponemos todas las cosas que nos llegan y que supuestamente lo vamos a organizar, pero nunca sucede. Ahora sí chicos, continuemos con la parte que la verdad es que yo quisiera estar ahí más tiempo que en otro lado, y es el sillón. El sillón, este lugar donde casi nunca me siento, pero oh, qué rico se siente la verdad. Y bueno, ¿qué es esto? ¡Oh, mi amor! Encontré el control remoto. Todo el día sin mirarte. No, no, no. ¡Está mordiendo! Entiendan chicos, hoy día ha sido lunes. Lunes de lavar ropas. Les voy a enseñar este mueble que es para el televisor, que prácticamente está decorado por mis hijas, como pueden ver. Por ejemplo, aquí mis hijas han tenido la genial idea de convertirlo en un camarote. Excelente, ¿no es cierto? Lo mejor, y espérense, aquí está un adorno que la verdad es que irrompible. Y claro, flores para mamá, como siempre. Ok chicos, ahora les quiero mostrar algo. Esto no es tan solo un refrigerador, no. Es el rincón del arte, donde mis hijas me han dejado todos sus dibujitos que son únicos y especiales, obvio. Aquí por ejemplo, Ariel ha dibujado a mamá. Dígame, ¿acaso no nos parecemos? Ahora sí chicos, los invito a mi cocina, donde es el único lugar que realmente me esmero en limpiarlo, porque ya que cocino, como, cocino y como aquí. Ah, y ustedes se preguntarán, ¿qué es este stool aquí, no es cierto? No es para mis hijas, ¿no? Es para mí. Con esto ya no tengo problemas de alcanzar ningún lugar de la cocina. Y sobre todo, las galletas. Las galletas que me encantan. Creo que esa es la razón por la que casi siempre estoy aquí en la cocina. If we ever have a fight, then I take the stool and I put it up on top of the fridge. Ay, qué espeso. Ahora sí, chicos, les voy a mostrar el baño. Esto fue hecho por mi esposo una noche que él no podía dormir. Bueno, este es mi baño, es chiquito, pero nada, aquí tenemos lo más importante, que son las toallitas húmedas, importante en una casa con niños. Y ya, esta es mi ducha y, obvio, ¿quién no tiene juguetitos, no? ¿Quién no tiene juguetitos en la tina? Vivo con niños. Ok, seguimos. Ahora sí, vengan conmigo que les voy a mostrar las habitaciones. Primero les voy a mostrar... Lo acabo de limpiar, sí está bien. Ahora les voy a mostrar mi habitación. Obvio, mi habitación con Alex. Mi cama, mis hijas y mi espejo. Bonito. Continuemos con la habitación de mis hijas. Por aquí están las medias que no tienen par, que hasta ahora no las encuentro. Y estos zapatos que ya no le quedan a Penny, pero los sigo manteniendo ahí. Ahora vamos a ver las camas, que son unos camarotes que a mis hijas también les ha gustado. Vamos a ver la colección de vestidos de Ariel y de Penny. Que sí, tienen todos los vestidos casi de las princesas. Y claro, de Rainbow Dash, que es el que les encanta. Acá está mi peluca. No, mentira. Y también les quería mencionar la decoración que mi esposo les ha hecho a mis hijas.
él ha colocado todos estos pelotas aquí, que supuestamente son los planetas, y el foco, la luz, es el sol. Así que tenemos nuestro sistema solar aquí. Genial idea, ¿no es cierto? Este es el cuarto de juguetes donde mis hijas casi están todo el tiempo, aunque también llevan sus juguetes a la sala y hacen también lo que quieren. Esa es su cocinita, donde pueden ver que tienen mejores ollas que las que yo tengo en mi cocina. Luego acá está la casita de la Barbie, aquí más juguetes. Acá está mi escritorio chiquito, donde tengo, bueno, esto es lo que mayormente me motiva, la foto de mi familia. Antes de mostrarles el jardín en mi casa, les voy a mostrar un escondite que yo tengo, que es este closet, en el cual a veces tan solo me encierro para desaparecer. Y de mis hijas. Ahora vamos a conocer el jardín de mi casa. Lo primero que les quiero mostrar es esto que Alex ha plantado. Ha plantado aquí sus girasoles. Alex le encanta todo esto. ¿No es cierto, mi amor? They're my babies. Sí, son sus bebés. Sunflowers and pumpkins and a lilac and some corn and some other mystery stuff. Sí. Son las semillas. Sí, sí, las ardillas han dejado aquí semillas regadas y eso ha crecido un montón. Bueno, chicos, por aquí están estos árboles inmensos. Y aquí esta casita que mi esposo ha hecho. ¿No es cierto? Yep. Sí, mi esposo ha plantado esto. That's for the squirrels. Sí, esto es para las ardillas. Estos son los instrumentos que usamos para entrenar a nuestras hijas para el Dakar. Ellas han vuelto unas expertas. Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido viéndolo. También espero que hayan entendido el sarcasmo que ha habido en este video. Porque sí, ha habido mucho, diría yo. Si es que les gustó este video, denle un clic en me gusta. No se olviden de compartirlo con sus amigos, sus familiares. Síganme en mis redes sociales por Instagram y por Facebook. Y a todos les mando un abrazo muy fuerte. ¡Chao!